Editorial 33, vamos a ver la melodía principal del tema Post Crucifixión de Pescado Rabioso, cuyo autor es el Flaco Spinetta. Bien, vamos a pasar paso a paso a explicarlo. Empezamos en la cuerda 2 al aire y cuerda 4. Cuerda 2 con el índice, ¿sí? Cuerda 4 con pulgar. Y ahí seguimos con, o sea, hacemos la, do, re, re sostenido o mi bemol. Y ahí con el índice tocamos la cuerda 1 al aire. Eso es lo más importante de esta parte. Cuando terminamos de tocar cuerda 2, pasamos a la 4. Y ahora pasamos a la cuerda 1. Inmediatamente tenemos que deslizar el dedo 3 en la cuerda 4 hasta el traste 7. Y entonces tocamos. O sea, sol, sol, do, la. Sería este sonido. Nada más que lo hacemos acá. Nos da un tiempito desde que tocamos el mi al aire ¿sí? Y vuelve a comenzar. También podemos hacerle este adornito. Es importante hacerlo despacito para llegar a la velocidad. Paso a paso vamos a ir ganando velocidad. También nos permite hacer una escala. Esta es una escala pentatónica. Es una escala pentatónica menor modificada. Porque no es una pentatónica pura. Porque está haciendo una parte cromática. ¿Sí? La, do, re, mi bemol, mi, sol, do, la. La vuelta sí la hace. Pueden utilizar como un ejercicio para ablandar los dedos o para practicar la escala. El objetivo del canal es generar tutoriales que inspiren a seguir practicando, a seguir esforzándose para mejorar nuestro desempeño en el charango. Nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias, changos y chinitas, amantes del charango.